Ok, amigos, aquí vamos a sacar la número 2. Ahí se mete la herramienta así. Se pone hasta abajo. Se centra. Se le da vuelta al tornillo. Que llegue hasta abajo. Dale, falta bastante. Ustedes alcanzan a ver ahí. Ahí va bajando. Hasta que enganchen los. Ahí se escuchó que engancharon. Ahí enganchó bien. Se alinea bien esto aquí. Y ya se le da para arriba. Dale ahí. Hay unas salen bien pegadas, pero estas hasta ahorita no han salido tan pegadas. Vamos a ver estas tres que nos falta sacar. No, ahí viene. No salió tan dura. Esto es todo. Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí estamos haciendo el overhaul a este Detroit Feria 60. Estamos sacando los liners o las camisas, como se dice en español. Aquí tenemos el tubo y aquí estamos sacando la camisa. Se desalineó la herramienta. Ustedes miren, esta herramienta tiene una patita ahí abajo que es la que engancha. Y engancha y ya la va sacando. Ustedes pueden ver, ahí va saliendo la camisa. Salió, ya sacamos la 5 y la 3 de la 4. Brian, sacala ahí para que miren aquí los muchachos cómo sale aquí, porque tengo el teléfono aquí. Ahí salió, esta es la herramienta. Eso es todo. Cómo sacar una camisa. Va a enseñar que está picada. ¿Ah? Va a enseñar que está picada. Sí, está picada. Esta camisa está picada, si ustedes la miran. Miren. Las otras dos que sacamos también estaban picadas. Eso es todo, muchachos. Y ahí les vamos a ir enseñando el proceso de cómo vamos haciendo el overhaul de este camioncito. Tenemos quitado todo ahí, engranaje toro y todos los engranajes. Allá están, salió quebrado el engranaje toro.
y este camión por eso dobló la válvula. Alguien hizo el motor y no lo puso a tiempo, solo pusieron el engranaje toro a lo loco, pusieron cabeza nueva y se molestó. Pero ahorita que quitamos la cabeza, nosotros vimos que también las liners estaban medio mojado, entonces lo sacamos y sí están picadas las camisas. Eso es todo, muchachos, muchas gracias y suscríbanse.